Buenos días, buenas tardes, buenas noches, campanas días en América en la red, rojos días, americanos días, futboleros días, lunes 24 de enero. Y bueno, aquí estamos debutando con este nuevo grupo de trabajo. ¡Eh! ¡Felicitaciones! Aquí estamos, hemos llegado, nos abren las puertas de América en la red y con Campana Díaz recargaremos el inicio de la semana, los miércoles nos volveremos a ver para analizar el fútbol y los viernes de Titico y de sí, Guaguancó. Bueno, señor Mario Andrés Lozada, Tesna o sí, Tesna Lozada. Los Tesna. Tesna, les presento aquí al nuevo partner, al otro nuevo integrante de este programa Campanas Días en América en la Red. Y en el máster tenemos a nuestro compañero Yeye, el gran Yeye, que hoy Yeye llegó tarde. Mario, bienvenido, hermano. Pues, David, muy buenos días. Campanas Días para ti, Campanas Días para Yeye y a toda la fiel audiencia de América en la Red. Buenos días, buenos días en cualquier parte del planeta. Como diría Mario Alfonso Escobar. A ver. Aquí, allá y acullá. Sí, señor. Buenos días a todos. Feliz mañana, feliz inicio de semana. Y le damos las gracias al parcero todopoderoso, al que todo no lo da y al que todo lo puede, como hacen los jugadores, ¿no? Los jugadores siempre hacen así. Muy bien. Hay que darle las gracias porque estamos aquí con ustedes a un nuevo formato. Esto es desordenadamente formal. Oiga, pagando y... la novatada, ¿no? Pagando la novatada del siglo. Me puse los audífonos al revés ahorita, ¿no? Usted siempre es así. De hecho, usted me pregunta cuál es la cómo cómo se prende una tablet y todas estas claro. cuestiones. Lo iremos, lo iremos profundizando. Señores, bienvenidos a un nuevo formato con este gran amigo con eh, un personaje de América, ¿no? Aquí personajes de América, los que amamos toda esta cuestión, los que seguimos este espacio y estamos conectadísimos para que ustedes desde ya se conecten con Campanas días lunes. Miércoles, miércoles y, y viernes. viernes. Pero ven, ven, ven. y si sonamos, Yeye, eh, te a pedir el favor, sonemos un momentico el cabezote. Es que hay una sorpresa. ¿Hay sorpresa? Sí, de una ah, vez, de entrada, sorpresa, a ver, sorpresa. a, ver, pues, a, a, a pedirle a que por favor suene el cabezote de, de nuestra. Eso. A ver qué. A partir de este momento. Llega a América en la red Campanas Días. Pues a mí me dijeron que esto era Campanas Días, ¿no? Hágale pues. Ay, 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 bueno. Empezamos <laughs> con Sabor. Y bueno, como en este programa, ustedes sí, sí, van a ser los protagonistas del trasegar del programa. Vamos ¿sí, a sacarlos no? al aire. Claro. Y vamos a darles un número de WhatsApp para que nos llamen, para que nos dejen un mensaje de voz. Notica de voz. Y el día de hoy va a ser sencillo. Para usted, ¿quién fue la figura el día jueves en el debut de la marica de Cali? Cortico, sin milonga, cortico. ¿De entrada me estás asesorando? Cortico, viejito. ¿De cortico? entrada me estás cachando? De una vez, mijo, de una vez. La figura claro, de la ¿Para cancha, qué me llamaste aquí entonces? La figura de la cancha del jueves. Papi, el que hizo el 16. Añá, añá, ahí Ese mando no hizo un 8, viejo. Ese man hizo un 16. Bata, eh, eh, ye, 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 para el usted. 16. ¿Quién fue el, el, la figura del jueves? Batalla. Batalla. Entonces, muchachos, 314. Por, y, y ¿Portilla? No, batalla, batalla. 314 Batalla, bueno, señor. No, no me arme el desorden, <laughs> señor. 314 618 9427 314 618 9427 Déjenos un mensaje, sí, cortico, señor. dónde está, qué está haciendo, voy para el trabajo, estoy sacando al perro, voy para el gimnasio, voy para la universidad, y nos dice para usted quién fue la figura de la noche del jueves en el América 1 en Vigado Cero con gol de Sansón Batalla. Y los estaremos colocando al aire durante el programa. Hola, buenos días, Mario, buenos días, Yeye, buenos días, Campana. Estoy eh, rumbo a la universidad. Mi figura fue batalla. Muy bien. Así bien bacano, bien bonito. Y que también la gente nos puede compartir de una vez. Eh, por favor, les pedimos más bien a ustedes que nos compartan este espacio. América en la Red ha dispuesto, a Gao, a Gao, gracias, ¿no? Uy, viejo listo gracias a todo el mundo. Y no le dimos las gracias a don Gabriel Orozco y a su equipo, a América en la Red, a Tavera, a Estrella, a los demás muchachos, que han permitido que vuelva y que se hagan estos espacios clásicos matutinos, donde tendremos noticias, invitados. Tendremos invitados, chivas deportivas. Mejor dicho, esto es lunes, miércoles, viernes. Campanas días para que nos conectemos, viejo David. Ye, ye, ya tiene, ya, ya escribió gente, ya llegado un mensajito. Yo creo que de una... Vamos a escuchar de una vez las redes sociales hasta ahora. A ver qué dice la gente. Claro que sí. ¿Cómo está David? Aquí saliendo para la universidad tempranito. Ay, sí. Vea, para mí, la figura del partido, aunque estuvo muy reñiente por ti de batalla, se lo lleva a batalla, pero por el gol, básicamente. Eso le dio el puntico de más. Hasta luego, Dios le bendiga. ¿Un gol? A ver, ¿un gol de la figura? Sí, claro. A ver, sigamos con los oyentes hasta ahora de la mañana. Buenos días. Para mí la figura es batalla, pero también me gustó Ever Moreno y me gustó Portilla. Ah, bueno, ve, ahí tenía su bien. Portilla ve, sí, Una es que... dama, una dama. tremendo jugador. Bueno, Muy bien. Más? Hay más mensajitos, Yeye. Ye? Tiramos el otro. Uy, tan rápido. Sí. Oiga, hermano, esto se encendió de una. ¡Ay, ay, ay! Sí, no, no, <ríe> <ríe> Llegamos a desordenar esto, a lo oye. <laughs> Yeye. Campanas Díaz, seguidor de tu trabajo y ahora acompañándote en este nuevo proyecto con América en la Red. Para mí el jugador de ese partido fue batalla. Ese pelado mostró cosas interesantes, eh, importantísimo que se llene de confianza y que eso mismo suceda para, para todos los jugadores de, del plantel y que las incorporaciones pues se pongan a tono. Y, y pongan pues América donde debe estar. Bueno, Muy bien, la gente activada. Está papi, está, está en, está en Campanas Díaz, recuerden, usted nos va a saludar desde hoy. El saludo con nosotros es, David, Campa. Campanas Díaz. Tico de la información. Oiga, ¿le parece <laughs> si nos vamos a la cantaleta? Ah, ya vamos a empezar a echar cantaleta. Vamos a echar cantaleta. O sea, mete yo el campanazo de una vez. De una vez. Y como usted lo sabe hacer, este es el único personaje que, ¿puedo decirlo? 11 no sé, pues. minutos. Oiga, yo no sé quién sube un video. 11 minutos al Instagram. Y lo peor es que tiene como mil reproducciones. Uy, sí, sí, no. Sí. Yo no sé cómo hacen de verdad. Vámonos a la cantaleta del día, Master. Más bien. Uy, no. Cantaleta del día. Muy bien. Bueno, Osorio no hizo bobadas. Osorio colocó y acomodó a cada jugador en la posición que corresponde. Los cambios fueron los correctos y los adecuados y dejó esa bobada que dice que por tarjeta amarilla se cambia el jugador. El que juega bien, se deja que juegue bien buena actitud de todo mundo en el olímpico Pascual guerrero vimos a un director técnico y a un cuerpo técnico aplomadito y tranquilo dirigiendo su partido la actitud de jugadores genial perfecta desde el minuto inicial hasta que el árbitro pitó el final del partido la actitud del equipo fue al ciento por ciento y desde el pitazo inicial a ganar el partido. Y la actitud de la gente, maravillosa. La actitud de la gente motivada y con ganas de que su equipo empezara bien, jugando bien y ganara. El debut de quienes jugaron su primer partido con la casaca escarlata, positivo en términos generales. Y creo que los aficionados y fanáticos que asistimos al Olímpico Pascual Guerrero en la noche del jueves salimos tranquilos y con expectativa. De lo que fueron los debut en la noche del jueves. América 1, Envigado 0, gracias a Dios ganamos y no me tocó salir en tanqueta. ¿No te tocó qué? Salir en tanqueta, viejo. Sí, señor. Porque usted <laughs> se imagina una mañana que no ha ganado el juego, que me, me, ya había... Bueno, la, otras la cosas, pues, porque después... salimos ya en el país y toda la cuestión, ¿no? Ah, no, pero eso fue una polémica. Sí, no, pero eso fue terrible. Por eso le digo, no me tocó salir en tanqueta. Mira, a mí el partido me agradó. Un equipo rendidorcito, un equipo que talló cuando tuvo que tallar, eh, lo de Portilla. Yo lo rescato, o sea, rescato y alguna vez algún comentarista le escuché que, a, para mí, y lo que voy a decir es un comentario personal. No necesariamente es el, la figura de la cancha tiene que hacer gol, porque hubo jugadores que en la carpintería, bien. Y para estrenarse, bien también. Y me parece a mí que lo... Si seguimos así, de rendidores, destacó algo muy importante, el diálogo. Si vos pillaste esa conversadera entre Sierra y Osorio, se llamaba la línea y papi. Tin, 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 Acomoda Sierra los hilos dentro del terreno de juego. Pues lo que vimos el jueves, más o menos. Y la conversadera, una vez marcado el gol, llamó a Fulano, a Fulano a Fulano. Venga, tim, 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 tim. Eso me, me agradó del partido. Una, una América que, bueno, pues se le ve horma. Este muchacho batalla se la, se, la está, se la está jugando, está saliendo de abajo, se la guerrea. Sansón batalla, papi. Sansón, Sansón batalla. batalla. Sansón batalla. Muy buen partido de Sansón batalla. Buenísimo. Muy buen partido de Carlitos Sierra. Buenísimo. También. Con el cuerpo técnico, el niño Adrián, pues haciendo ¿Adrián? lo que sabe hacer. Eh, portilla debuta sabroso, la línea defensiva con cosas interesantes. A mí, en términos generales, me gustó el partido. Es el inicio. A mí me llamó la atención. Es que mm, generalmente las primeras fechas. uno ve los jugadores lentos, sin ritmo, Muy desconectados, pesados, ¿no? desconectados. Y yo vi todo lo contrario el jueves. Ahora, es Envigado, es la primera fecha. No hay que, no hay que tirar pues papeletas al aire, ¿no? Pero. Siempre es mejor comenzar ganando. Sí, claro, y ¿en qué empezar con buenas hecho? sensaciones. Además, ah, porque veníamos de un momento de discordia, de tin -tan, de va, ah, viene. ¿Cómo así de Tintan? Eh, Tintan eh, es como, ¿cómo te digo? A ver. Como cuando vos sabes que todo tin, ¿me entendés? Y tan. Y tan. Ok, Entonces, ok, ok. Veníamos de un momento polémico. Y en ese tin tan, ¿por qué no vamos saludando vamos a la gente, gente. que está conectada hermano? Sí, Yo por acá veo. Espérate, me devuelvo un tres de los, porque es veo que hay esa gente que. A Ronald a Andrés desde Bogotá, a Oscar Box, sí. a Mireya desde New York, eh, el hogar María Aixa Gutiérrez, por acá los veo conectados. Alejo Ramírez, desde el Huila, Y Camacho, Gonzalo Ramírez desde UGA. Bueno, eso está buenísimo, la gente está conectada. Y recuerde, 314-618-9427, déjenos un mensaje, salúdenos, deseele buena energía a la gente sí, señor. y díganos quién fue la figura del partido del día jueves. Héctor Fabio Mesa, buenos días muchachos, gracias Diego Alzate, gracias mi hermano, qué buenos refuerzos, de una vez están tocando el tema del lago Falque, el Andrés Iniesta que va a llegar. Al América de Cali, porque es, ha sido anunciado con bombos y platillos, ¿no? Estaremos hablando más adelante de él. Eh, Portilla, excelente inicio, nos dice Beto Vera. Por acá vamos a saludar a Escarlata Vivi, gracias, dice Campanas Díaz, aguante al rojo. Bien, 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 bien. bien. Última rondita de saludos, César López de Pereira, el jueves vamos para Pereira, ya nos esperan en la perla, ahorita les comentamos ¿Y el cómo miércoles. Va partido. Sí, señor, vamos sí, a tener sí. información al respecto, Edwin Rodríguez. Desde Bogotá, excelente escucharlos a esta hora. Gracias, gentil, mi hermano. Gentil, muy gentil desde Huila, papá. Y gentil que nos mande desayunito, ¿no? Sí, oh, no, no, no. <laughs> desde San José del Guaviare, el viejo Jackson Palechoros. Desde lejos? De San José del Guaviare mi hermano. Bendiciones por montones para allá. Saludos desde el Perú, Cami Jiménez. Ah, no, somos internacionales. Bebé. Excelente. Ye Maestro, ¿qué tenemos por ahí? Espérese, antes ah. hay que darle un campanazo. A ver. Y hay que darle un campanazo fuerte. Ojalá ahorita nos aclare la situación. La, 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 la noticia no tan buena, la grama del Pascual, perdóname ah, Visualmente, visualmente punto negativo, visualmente sí. Vamos a tener un invitado ahora, que nos va a profundizar el tema ¿Verdad? Sí, usted me dijo que, pues eso me lo dijo usted, yo no sé, usted es el director del programa ¿Ah, yo? Ah, no sabía ¿No? no, no Mucho gusto Mucho gusto Señor ver, director, ya. ¿cómo ah, estás? Ah, ya, ah, ah vale, Campana al Díaz Tú eres, pues, bueno, te dicen Campana, pues, sí, le, sí. muy bien Ah, pero ya soy director Vos sos el director Ah, ok, listo perfecto. Entonces vos me dijiste que íbamos a... Pues, o parte. sea que usted es el asistente o sea, son... Usted es el asistente pues... <laughs> Sí, usted pues lavo los zapatos <laughs> Porque aquí tenemos que respetar el público Y esto es un medio perfecto. muy serio Señor, vamos a tener un invitado Que va a ser el secretario Sí, señor De Deporte, Cultura y Recreación A don Carlos Diago Quítele la cultura Secretario de Deporte, de Deporte y, recreación. y Recreación Gracias Vamos a tener a Carlos Diago para sí, que yo. nos hable sobre la, sobre el estado de la grama, más adelante estaremos muy bien. conversando porque punto negativo para la, para la gramilla del Pascual. Pero te aseguro que hay una explicación no, muy seguro, coherente y muy concisa. Lo que, por eso lo estoy aclarando, por eso dije, lo visual, lo visual nos dejó ver a los hinchas como que, qué grama tan fea cuando el Pascual se caracteriza por tener una grama muy bonita. Cerramos el, la cantaleta ¿O usted quiere decir, a usted que le gusta hablar mucho. No, no, ya la cantaleta, es que ya ha sido mucha cantaleta desde el jueves hasta hoy, ¿Sí? cortico, ganamos... Altas expectativas, sí. buenos debut, la gente contenta, estuvo tranquila. Una nueva versión, aparentemente el señor Juan Carlos Osorio. Y nos vemos el jueves en La Perla, papá. Muy ye bien. Cerramos entonces. entonces esta cantaleta, Master. Cerramos la cantaleta con duplicado. Saluditos, Yeye, -ye? Saluditos, Yeye. -ye? En Campanas Díaz, la cantaleta de Dimor Duplicado. Eso es por duplicado, compañero. ¿Tuvo buenas el... Cantaleta, vio? Sí, pues sí. por lo menos corta. Yo quisiera que me dieran Cantaleta así. No, estuvo... Ah, sí, no, cuando fue a la mamá. Uno, una hora y de. ¿Vos sos la... cantaletoso? Eh, un poquito. Bueno. <risa> <risa> y tóxico, y, y... Y, y digo lo que me da la gana. Y, y... Eso, eso dijo el cabezote. A, a mí aquí en América de la Red me dijeron, vea, pana, usted puede decir lo que le dé la gana, pero no va a ser lo que le dé la gana. Que es diferente. Eso me dijeron acá. Entonces yo les dije, bueno, bueno, igual firmé el contrato. Don Luis Fonseca nos dice desde Bogotá. No sabía que a esta hora transmiten. Los felicito a todos ustedes. Ahí Vamos está Vamos la gente conectada. ¿A quién, don Luis? Sí, señor, desde la ciudad de Bogotá. Don Luis, lunes, miércoles y viernes, campanas, días de 7 a 8 y media de la mañana. Y ojo, Mario, falta staff. Falta grupo Nos de falta trabajo. sorpresa, pero estamos abriendo su Ay, ah, ok. Su Ay. okay, okay. Me, ¿Sabes qué me parece importante que nuestros oyentes también den su cantaletica? Le damos algunas cantaletas que da la gente. Bueno, listo. Sí, porque no, mira, Mustafa Martínez dice: faltó más definición. Ah, claro. Sí, obvio, total, obvio. faltó más definición. Faltó más definición en cuanto al tema de que pudimos haber hecho más goles. Oiga, Sierra le sacaron qué batazo, ¿no? Un batazo. Un batazo le sacaron a nuestro amigo Carlitos Sierra. Cris Samuel Muri, gracias papá por mandarnos esa manito. Ricardo Castro, qué bueno, no tenía idea, ya tenemos programas en las mañanas, felicitaciones. Desde Saravena, Arauca, viejo. Eso está Desde lejos. Saravena, Arauca, está lejos. Eh, métanle todos los días que América es para eso. <laughs> Muy bien. David, 7 de la mañana, 53 minutos, y en este programa también vamos a tener un espacio para desearnos y empezar la semana bien. Ajá. O de empezar la semana bien. Aquí siempre vamos a estar de siempre buen ánimo. Siempre vamos a estar de buen ánimo, y con la... entusiasmo, mandando buenas energías. Esa es la idea. Así perdamos, ganemos o, o empatemos. empatemos. Mi abuelo me decía: la América se ve ganar, empatar y perder. Correcto. Y Bien. nosotros, al menos eh, eso es lo que me Cuando firmé un contrato como de un millón de dólares aquí, me dijeron: Usted es el encargado de esto. Entonces toca hacerlo bien, ¿me lo permite, señor director? Claro, pero. Bueno. Ojo, ojo con esa cifra, mi hermano, que. Pues por un buñuelo y un tinto no vamos a pelear. Ok, listo. <laughs> fueron dos buñuelos. De hecho, fueron tres buñuelos. Porque al de Yeye Ye no lo comimos no, nosotros. Es que, sí, sí. <laughs> si hubiera madrugado, si hubiera madrugado, le... Eh? Buñuelito caliente. Con café. Eh. No le tocó Yeye. Ye. Pero lo que vamos a hacer en las mañanas, mis queridos amigos, es solamente una corta reflexión. Muy corta, muy por corta, favor. muy corta para desearnos bien. Yo les quiero desear a ustedes esta semana, en la, nota, en la nota, que es la nota, digámoslo así, del alma, de la energía, la pila, la recarga. Viejo, los lebrón decían una frase muy famosa. En esta vida, uno tiene que sufrir. Ta, tararara, tarara. En esta vida, uno tiene que sufrir. Si uno no sufre, nunca llega a ser feliz, sí o no. Papi. Y el coro, con mucha fe, mi hermano. Mañana todo cambiará, con mucha fe, mi hermano. Mañana todo cambiará, con, con mucha, mucha fe en América, en la red. Campana llegó a molestar. Yeye -ye no llega temprano y Mario los pone a gozar. Ay, con ay, ay. Mi hermano, mañana todo cambiará, oh, con bien. mucha Esa fe. es la idea. Mi Esa hermano, la idea. Mañana todo cambiará. Tengamos fe esta semana. Puede que usted no tenga trabajo, le esté yendo regular, tengamos Alfero. diferentes, estamos en, algunos que tengan Covid, o... muchachos, en lo que crean, en lo que ustedes crean, con mucho respeto para todos y todas, bendiciones, buena energía esta semana, tengamos fe que todo puede cambiar, todo puede cambiar, aún en los momentos más difíciles, todo puede cambiar, aún en los momentos complejos, viejo. La vida también nos da enseñanzas y maluco también nos enseña a mejorar cada día. Así que la, el espaciecito de este momento es a nombre de los Lebrón, con bien. mucha fe, mi hermano, mañana todo puede cambiar. Hoy es un día mejor que ayer, pero ¿sabes una cosa? Mañana será mejor que hoy. Mañana será mejor que hoy, y gracias a Dios y al que sea y como sea, aquí estamos dando lora, echando cantaleta en América en la Red, haciendo radio. Hace mucho rato veníamos con Mario eh, eh, con esta idea, visualizándonos este momento. Y bueno, como dijo Mario ahorita, afortunados de que América en la Red confía en nosotros, de que América en la Red nos da este espaldarazo, nos dice muchachos, ahí está. El espacio para que hagan radio. Entonces, maravilloso. Oiga, me gustó ese tema cantadito. ¿Va a cantar siempre? ¿Va a ser todos los lunes, miércoles y viernes o solamente los lunes? Pongámoslo a votación. ¿La gente qué opina? ¿Que Mario cante los lunes, miércoles y viernes o cantamos los lunes? Que la gente vote, papi. papi la gente le va a decir que cante el lunes, miércoles oh, y viernes. No, no, va, votémoslo, votémoslo. Mire, además, votémoslo. Que el tipo, además que el tipo es presumido. A ver. Porque el tipo, <laughs> pues, es seminarista. Sí, el tipo. Le dice, ¿no? Ya mucha gente en el mundo del fútbol lo chapeó, ¿no? Me chapearon y chapeadísimo. Bien chape chapeado. El sacerdote de las barras. Este loco tiene un trabajo muy bonito eh, desde haber eh, encarnado la idea de los comedores comunitarios que sí. existen en la hinchada de la América de Cali y el comedor comunitario de la hinchada Deportivo Cali. Sí, señor. Pero el tipo, eh, que es grande y de buena fe, la melodía. Hecha persona, la melodía. <laughs> Dice sí. que es la melodía. Hecha persona, Yeye. Gente por ahí. Gente, vamos a los oyentes. Gracias, eh, mi querido Anaya. Vamos a estar entonces. Que la gente vote. Canto o no canto. Saludos. Eh, falta. Bueno, vamos eh, Si hay audios, vamos a los audios primero, mi querido Master. Buenos días, señor Campana. Para mí la figura fue de batalla. Se destrozó esa banda. Buenos días, la figura para mi batalla, desde Tuchín, Córdoba, Colombia, la tierra del sombrero volteado. Buenos días, muchachos, Andrés Betancourt desde New Jersey. Bienvenidos, Dios los bendiga en este nuevo proyecto. Aquí yendo a camellar, tirando risa con el campana. Mucho ejército y bendiciones para, para lo que viene. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Una bienvenida. Bienvenida. Y mi figura, Sansón, batalla, 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 todo el mundo para la calle. Hola, buenos días, saludos desde Bogotá. Para mí la figura fue la hinchada porque apoyó y al parecer entendió que hay que remar hacia el mismo lado. Hubo un buen ambiente en la cancha. Saludos y felicitaciones campana por ese debut. Muy bien. Vaya. La figura de la gente. Claro, Yo siempre digo claro. que la figura de la gente. Uh, se ganaron un campanazo. la, la gente! Eh. Uy, no, estamos muy sí, claros. No, estamos muy Doña Marlene García dice, canta muy bien. Claro. Lunes, miércoles y viernes. Ah, o sea, ah, usted bueno. solo va a leer ese. O sea, usted se echa las flores usted y, y listo. Vení, para. Vos te echas tus flores y nadie dice nada. Yo no me he echado ninguna flor. ¿No qué no? Ni sabía que era el director, viejo. Vos sos el director. No te hagas, vos sos el director. Mira, hasta trajiste chaqueta y a mí me diste que mirara con como una pobre camisetita. <laughs> Partamos de tu chaqueta Umbro, que te costó por ahí 300 mil pesos. No, me la regalaron. No. Todo me lo regalan Uf. a mí. Todo me lo regalan, más 100 camisetas, más boletos. Ah, bueno, más ¿verdad? ¿Vos tenés, vos tenés descuento, ¿no? Tengo vos tenés de descuento todo, de. Todo me regalan. Regalame una camisetita, manda las celestes. No, no tengo. No, no, ya las vendiste. ¿Ya las vendiste? Sí, ya las vendí. Man, no, regálame una. No, no. Bueno, eh, voy a los saludos leídos a esta hora de la mañana. John Paloma. Perdón, para... Y después de los saludos leídos, hay un saludito de un tipo querido por la historia americana. Qué ¿Me pena. permite leer? Puedo leer, pues los. Gabriel, eh, qué pena, pero yo estoy... iba a poner la queja de una vez porque. Ay, Dios más. Eh, vamos a los saludos. Eh, John dice desde la ciudad eh, Cami Herrera. Saludos desde Tuluá. Eh, Chris dice que cante aunque no cante. Muy bien, muy bien, a que cante aunque no cante. Mauricio Cárdenas. Ese audio, ah, bueno, todavía está un poquito dormido, gracias. Eh, por acá vamos a más saludos escritos a la gente que está aquí: Lucho, Tomás Andrade viene y Dairo. Estamos ahí en eso, está como en remojo la cuestión de Dairo todavía. Eso, bueno, ahorita hablamos de eso un poco. Que cante todos los días, eh, sí, verdad, tenemos que remar para el mismo lado. Hinchada de jugadores, total, muchachos, total. Aunque a veces hay que apretar, otras veces también tenemos que remar juntos. Eh, Robert Arias, desde Argentina, Buenos Aires. Oh, Che, che saludos. Y che. No, saludos. Muy bien. Dale vamos che. entonces, eh, ¿a quién vamos a saludar? ¿Quién nos saluda? Nos mandaron un saludito. ¿No ¿Se merece campanazo? Sí, claro. ¿Se ah. merece campanazo? Muy bien. ¿Quién se merece el campanazo, mi hermano? El profesor. No, suéltelo, yeye. Suéltelo Yeye. Hola, soy John Freddy Tierra futbolista de América y actualmente entrenador de las divisiones menores. Bueno, desde aquí quiero mandarles un gran saludo a todos los oyentes de Avianaya y en la red un saludo fraternal, un abrazo y bueno muy pronto estaremos acompañándoles ahí en su programa, un abrazo y muchas bendiciones El profesor John Freddy tierra adentro, campeón con América de Cali eh, usted se acuerda aquella noche mágica en el cilindro la tanda de penales, pateó eso como si fuera Maradona, con sí, una señor. frialdad con una calidad, actualmente el profesor John Freddy tierra dentro Hace parte del grupo de trabajo junto al profesor Carlos Fernando Asprilla en la dirección técnica de la sub-16, de la categoría sub-16. Ya ese término sub va a desaparecer, ¿no? Ya queda categoría. Queda categoría. Eh, 2000... Bueno, no, 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 no tengo claro el año, pero pues es sub-16. Porque el saludo del profesor John Freddy Tierra Adentro, Mario Oyentes, Yeye? Porque vamos a empezar a hacer unos especiales. Eh, con nuestros directores técnicos de nuestras categorías de formación. Sí, señor. Aquí no solamente vamos a darle vitrina y pantalla a, al equipo profesional, aquí va a tener vitrina. Eh, eh, y micrófono el fútbol femenino, acá va a tener vitrina y micrófono las categorías de formación, aquí va a tener micrófono y vitrina el tema administrativo y directivo de la institución, los accionistas, los, las barras, los, aquí esto es micrófono abierto y poquito a poco todo el mundo América, usted lo va a tener en su corazón, en sus sentidos y en sus sensaciones, aquí en Campanas Díaz en América en la Red. ¿Ya estaba acabando o qué? No, 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 no es, que me, es que me voy emocionando. Campanas al día, eso es Pero no está además, bonito. además, viejo, es importante decir mi querido Anaya y queridos oyentes, querida familia de América en la Red, que tendremos también un espacio. Eh, los miércoles vamos a tener trivias y los viernes, ustedes, queridos oyentes. Ustedes, queridos eh, seguidores, los que están ahí conectados en las redes, estamos entre otras cosas, paréntesis, estamos a través de Facebook, América en la Red, Twitch. YouTube, América en la Red, Twitch. y Twitch, América en la Red. ¿Qué es eso es, de Twitch? América en la Red. América en la Red. Y <laughs> se, tenemos nuestra reproducción en Facebook, en YouTube y en Twitch para que usted, lunes, miércoles y viernes, se conecte con nosotros. ¿Desde qué horas? Desde las 7 de la mañana. No, bueno, es que eso es muy <laughs> No, y si sí pagamos la primipalada, mire, en serio. Eh, me puse los... No, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ponga la cara. Venga, ponga la venga, venga. Socio, venga, venga, socio, venga. Fuera de que yo me puse los audífonos al revés. Cuando fui a enchufar el computador, fui a enchufarlo en la... Venga, 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 Lo presentamos, este man es nuestro socito acá, es el mago, es el mago, ¿no? Sí, no, y, y eso no se le quita, papi, man es, <laughs> Este papi man es... Este man es el 10 que sabe que tiene que entrar... Pues llega tarde a entrenar. Y resuelve. Y resuelve. Tim. Papi. Al fondo de la olla la pelea. Se trasnocho anoche. a o... No, no, no. 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 Okay. A ver, hermano. Dé la explicación al aire. Eh, como dice David, puede ser la novata del primer día. <risa> <risa> puede ser ¿Cu que. ¿Cuánto lleva con Gabriel? <laughs> <no>? Puede ser. <laughs> eh, no calculamos como el horario, el tráfico y todo eso. Siempre en la mañana va a ser difícil. Pero pues ya sabemos que tenemos que salir un poquito más temprano para todo. <laughs> para que le toque a usted. Vos, ¿dónde ¿dónde ¿Usted dónde vive? ¿Dónde, vive? dónde vive? ¿Usted dónde vive? Ahí en el barrio de San Luis, San Luisito está aquí al pe. Este es mucho, no, no, es que no mejor dicho. Ya ni, ya. Y, y, y declaraciones de jugador, ¿no? Sí, bueno, creo que tenemos que salir más antes. Sabemos que, que el tráfico y no, bueno, gracias a Dios, ¿no? Bueno. Ahí, y resolvió. Mi Hermano, venga, eh, espere, espere, espere un momento que eso es importante. Amigos oyentes, ustedes a partir del miércoles van a poder votar Ajá. lo que quieren ustedes que nosotros. Hablemos el viernes. Eso está muy bien. Eso es así. ¿Cómo así? Explícame esa mira, parte. A ver. Por ejemplo, mira, hoy lunes, sí. bueno, estamos abriendo la semana, vamos a tirar las píldoras, eh, las reflexiones, la recogemos la novatada, recogemos eh, las fechas, vamos a tener resultados. Siempre vamos a tener una ráfaga informativa, algunas noticias que son importantes de ciudad. Vamos a tener invitados, Llamada el miércoles, nosotros vamos a plantear una pregunta, Javi. Ajá. Entonces, vamos a dar dos opciones. Okay. El día miércoles, ya. por ejemplo, a ver. para el día viernes, uh -huh. música o fútbol, un ejemplo, es un ejemplo. Entonces ustedes, queridos amigos, el van miércoles. a votar. Sí, el miércoles. Oh. Entonces ustedes van a votar. Entonces eh, van a empezar a votar... Eh, o sea, los oyentes y seguidores mandan. Sí. Ah, ok. Ellos Nos dicen... debemos a ellos, ah, Rey. Bueno, listo, Nos debemos listo. a ellos. Entonces ustedes el miércoles van a votar durante el programa. O sea, apenas arranquemos okay. a las 7 de la mañana. Okay, okay. ¿A qué horas? 7 de la mañana. Niños, vamos a repetir todo. ¿A qué horas arrancamos? Campana siete Día. 7 de, de, de la mañana. Gracias, niños. Bueno, maestro. Apenas arranquemos a las 7, vamos a plantear la pregunta, David. Ah, muy bien. Eso me gusta. Entonces vamos a hacer la, la como la trivia o la votación. Va a y van a tener todo el programa para votar. Entonces estamos en el ejemplo música y fútbol. Entonces usted vota, David votó música. Okay. Yo voté fútbol. Al fin, ella, ella votó música. Sí, entonces ganó música por 2-1. Nosotros, como el tema va a ser música, traeremos un invitado especial o una invitada especial que de una u otra manera, ¿por qué no? Que tenga que ver con América Me gusta o que eso. sí, vamos a estar como en esa onda. Lo veo Ahora conectado, bien. lo veo conectado. Si ver, gana sí. el fútbol, pues obviamente vamos a tener un personaje futbolero América. O bueno, vamos a mirar, pero entonces el miércoles y los viernes, los viernes va a ser despelote total. ¿Verdad? Ojo sí, que señor. aquí podemos decir lo que nos dé la gana, pero no hacer lo que nos dé la gana. Sí, señor. Ok. O, pero los viernes vamos a hacer lo que nos dé la gana. No, gustelo o no. Y el cuerpo lo sabe. Pff, sí que Realmente cuente Gabriel Orozco hombre, ¿qué No hombre, su va? programa serio mismo es al mediodía. Sí. <laughs> Estaba la mañana, no, nosotros, del viernes. Nosotros somos nosotros, nosotros, sí. Listo, listo. Es que, Entonces bueno, me gusta. Sí. Entonces Bien. el miércoles, sí, señor. ponemos una pregunta cerrada con dos o tres opciones Perfecto. de un tema para que ustedes desde que inicia el programa hasta que finalice eh, participen de, de, de esa <laughs> intención y nos y nos y nos. Y nos perdona, programa perdona. para el viernes. Tatán Vega Rodríguez, rotación en los viernes. Rotación en los viernes, sí, señor, rotación en los viernes. Entonces, sí, sí, el miércoles, apenas abramos el programa, la reflexión, el saludo, decimos, bueno, ¿qué tema quiere el viernes? ¿Qué tema quiere? Eh, Camiseta o jugadores, anécdotas o viajes, música o fútbol y listo. Y me tiro una que estaba fuera del libreto. A ver. Este viernes voy a entregar regalos. Ay, van a... Le voy a llamar mi sección y me comprometo yo delante de los oyentes. Ojo, pues. Eso es así. Voy a ya la diremos, no, 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 se vaya. Usted es yo le he quedado mal a usted, no me responda. <laughs> no, no, fue la charla, ¿yo te he quedado mal? No voy a responder. Pero respóndeme, pues. pues. No me queda mal ante la gente, mira, tenemos más de 500 oyentes. ¿Cómo estamos, Yeye, -ye, verdad? ¿Cuánta gente tenemos? Sí, sí, sí. Por sí. lo menos la gente levantó temprano. ¿Si ¿Sí hay rating? 4.70 en Facebook. Por lo menos de hoy pasamos. 2.40 <laughs> en YouTube. Sí, oh, eh. Pero eh, el viernes vamos a entregar los. Eh, vamos a, yo le voy a llamar a esto la bolsita sorpresa de América. Qué bien. La bolsita sorpresa de América. Si les gusta, yo creo que sí. Qué bien. La bolsita sorpresa de América. ¿Qué va a traer la bolsita sorpresa? La bolsita sorpresa de América. Y el miércoles. Tampoco señor? una chichipatada. Ok. Pero. Y usted bien. el miércoles nos va a explicar cómo va a entregar sí, esa señor, bolsita. La bolsita sorpresa de América. Muy bien. De eh. una vez para que nos motivemos. Muy bien. Entonces, Amigo, ocho o 9 minutos de la mañana. Ocho o minutos de la mañana. Entonces. ¿Los lunes? Sí. La motivación, la alegría de iniciar la semana, eh, buena carga informativa, obviamente no vamos a decir lo mismo que ya se ha dicho durante sí, toda la semana, no, nos... algo más livianito, vamos a escucharlo los lunes, siempre tendremos una pregunta transversal al programa para que ustedes nos dejen los audios y los escuchemos, eh, un par de llamadas, los miércoles ustedes nos van a programar... Para el día viernes y los días viernes, que va a ser el Titico de la Información, que va a ser la guachafita en ah, Campanas Días. ¿Y los otros días no? No, los otros días vamos a unas personas serias, sí, profesionales. Señor. Usted todo el tiempo que le está recochando sí, y señor. las cosas no son así, señor Mario. Buen año. Compórtese serio la melodía viviente. Muy bien. Y los miércoles ustedes nos van a programar y vamos a intentar que los días viernes siempre haya un invitado aquí en el set. Eh, acompañándonos en este hermoso set de América en la Red en Campana Díaz y por acá estaba leyendo algo, a ver, creo sí, que mientras un punto. el señor eh, Lina, Lina Cerón en Chiminango sí, le pegaste, vamos a intentar que los miércoles haya un invitado eh, un oyente o un seguidor de la red de América De los en la más red. fieles, aquí lo tendremos. De los más fieles. Para que venga y bote campana con nosotros. Para que Betty venga y bote campana con nosotros, para que eh, vamos a empezar a traer algún desayunito para compartir acá entre el, el set de trabajo y las personas invitadas, un cafecito, unos buñuelitos, quien tenga la panadería, quien tenga su negocio de comidas y quiera vincularse a este hermoso proyecto de campanas días en América en la red. Pues nos manda eh, tres pizzas, cinco hamburguesas, <laughs> ¿Y eh, un desayuno, cuatro melets eh, varios capuchinos, eh, seis, siete pan de bonos, unas, unas diez almohábanas que son deliciosas. Uh -huh. Y aquí lo ponemos en la mesa, le damos su pauta y desayunamos todos bien bonitos. Y, y al que llegue tarde no Libi... le toca desayunar. No, que llegue tarde le no toca. <laughs> okay. Y van a ser desayunos livianitos, ¿no? Livianitos. <laughs> ah, no, perdóneme, Quien quiera mandarnos frutica picada? <laughs> Sí, un choladito, un caldito de costilla. Uy, qué rico un caldito de costilla. Un tamalcito. Por acá, somos bienvenidos. El tipo. ¿Yo usted cómo le va con la cuchara? Le pega la cuchara. Sí, tiene. Sí, sí. Tibunguito yo. Tibunguito. Oiga, aquí a mi amigo le decimos tarrito de basura. El tarrito de basura. Bueno, a ver, la gente. Yo veo a la gente motivada, Mario. Sí, señor. Tenemos más secciones también dentro de nuestro programa, ¿no? Tenemos una que se titula Entre chiste y chanza. ¿Vamos ¿Entre? a los chistes y las chanzas? Eh, dice, o vamos al rosa informativo. No, vamos, vámonos con el rosa informativo. Vámonos al rosa informativo, mi querido y estimado máster. Le mandamos un saludo a Javier Pérez. Dice que en el regalo la bolsita sorpresa, una campana a la mecha. Oh, bueno, gracias por las ideas. Buena, buena, sí, gracias buena. por las ideas. Ah, cabe aclarar antes de irnos con la sección: campana, quien gane en otra parte del país se le envía. Sí. Me comprometo a. a se le envía porque pues es lo justo, ¿no? ¿Verdad? Eh, o sea, por eso se va a someter a concurso. Pues ahora, pues no más a ganar una persona a los Estados Unidos, pues porque. Pero bueno, ha haremos mí, nuestro mejor intento. Ya lo he hecho. Usted ya lo acaba de. Lo he hecho, he hecho, está. Que si se lo ganó en Australia. Hay Australia que llevar a la Y un envío a Australia vale más de 200 lucas. Entonces, ah. Tranquilo. Ah. Vámonos el... al roso informativo, papi. <laughs> <laughs> un roso informativo en Campana Díaz. El, el tema del día. Sí. Es que Tulio. Ah, y, ay, papi, las tuliadas de Tulio. Tulio sale con unas tuliadas. Que ¿Qué pasó, los, ¿eh? No, mi respeto a Tulio, mi hermano. Tulio es un personaje muy increíble. Se la saca del Estado. Sí, de semana hace unas cosas. Estábamos todos el sábado tranquilos, terminando nuestro día. 12 de la noche, 1 de la mañana, todo suave, todo piola. ¡Pin! A las 2 de la mañana. Y don Tulio Alberto Gómez Giraldo, máximo accionista de la institución América de Cali, tira el video del señor. Iago Falque. Español él desde el calcio italiano derechito a Santiago de Cali. Esa, esa, esa es la noticia bomba y eso que América en estas dos últimas semanas, Mario, oyentes seguidores, suena por aquí o por allá. La semana pasada con el tema de las camisetas, que es un tema que vamos a a desglosar ampliamente aquí en nuestro programa, y ahorita la supercontratación de Iago Falque que eso tiene Mario de largo y de ancho, porque eso, eso eso hay que analizarlo con pinza la llegada del señor Iago Falque a la América de Cali, pero tiene las redes tiene la opinión, tiene la, la, los hinchas de los demás equipos la hinchada propia, botando caja a la lata, que sí, que no que caiga un chaparrón Iago Falque, del calcho al FPC porque la votación la podemos poner así. A ver. Sí, jugó en la Roma. Sí. Jugó en el Tottenham. Sí. Juventus. Sí. Villarreal. Eh, Villarreal. Rayo Vallecano. Torino. Torino. El Toro. Sí. Ahí vamos bien, ¿no? Y viene del Benevento. Del Benevento y hasta con barbita y tío. No, papi, la gente de barba son peleados muy, muy sofisticados. Muy bien. Okay. Llevo un año sin jugar. Pero a donde ha ido ha hecho goles a la lata. De hecho, está en un top. Yo no, yo no estoy siendo más. O sea, simplemente hay que decir las cosas como son, ¿no? Bueno, Lleva un año sin jugar. Yo estoy respondiendo, señor. Pero eso es importante. Ahora bien, lo veníamos conversando esta mañana fuera del aire y vale la pena decirlo. Esas son las de Tulio, ¿no? Una tuliada. Una tuliada. No nos olvidemos. Dubán Vergara. ¿Cuándo llegó Dubán Vergara? Que sin jugar, que mala gente, que el camerino, que pito y flautas, y vea. No, es una apuesta importante. Es una apuesta importante. Puede ser una apuesta riesgosa o puede ser una apuesta eh, exitosa. Eh, sí. ¿Al Míster le va a gustar? Bueno. El míster ha manifestado que no es de mucho agrado del tema de extranjeros, pero me imagino, me imagino que hubo, que hubo un diálogo, pues. Y, ¿Será que hubo quórum? Sí, hubo quórum. Yo te aseguro que hubo quórum. Te aseguro que hubo quórum y te aseguro que. Que en la medida que el jugador se ponga a tope esté físicamente, Osorio lo va a tener en cuenta y lo va a usar. Es un jugador que no puede ir para acá a pasear. Ese man juega de 10, ¿no? Es como un 10. Es como un 10 mezcladito un, ahí. Ajá. El 10 moderno. El 10 moderno. Con llegada, con, con gol, llegada. con pase gol, con chute de fuera del área. Porque, viejo, tenemos dos máquinas allá atrás. Un Luis, un Luis Paz, que sé que es otra posición, pero usted sabe que Paz siempre se, se pone la camiseta. Lo de Portilla, viejo, es importante. Y el man no se va a dejar. Hermano, se va a bajar. Ese Portilla aunque tuvo una que pareciera que a los guayos al revés, pero eso no le quita mérito a lo que hizo en la cancha. Y pelear puesto ahí. Ah, pero digo, hay que, hay que, hay que verlo de todos los lados. No es que seamos aves de mal agüero. Sí, el man trae una hoja de vida. Interesante. Sí, papi, una hoja de vida. Tercer, cuarto <susurra> español goleador en la historia del calcio, eh, con muchas presentaciones internacionales con muchos años en las ligas importantes de Europa, que eso pues también es relativamente sí, importante. Claro. Eh, yo creo que hay una altísima expectativa, el hincha americano estaba pendiente de, de un nombre importante y este señor siendo europeo, pues hace que su nombre sea importante y que tenga rutilancia. Ahora, quiero decirte una cosa Mario, oyentes y seguidores. Sí señor. La noticia ha sido rimbombante a nivel mundial. Es, o sea, no es solamente titular. acá, exacto. Fue titular en diferentes medios europeos donde el señor Diego Falque tiene una trayectoria y la noticia fue, llegó a un grande del continente en Colombia, la América de Cali. ¿Cierto? Entonces, eh, bueno, si en el extranjero va de titular eso es porque también algo bueno se puede estar... Eh, cocinando ahí, y ahorita hablamos de cocina, de que eso está más bueno, y la cocina. También por la noche, muy está muy bueno. bueno. Ahora, de que institucionalmente es un buen esfuerzo, sí, traer un jugador de Europa sí. no debe ser complicado, así hace un año no jugara, así sí, lo, así tenga las arandelas que tenga para una institución como América de Cali, traer a alguien vigente del fútbol europeo debe ser un esfuerzo bastante importante. Segundo, mis aplausos a Tulio, que ni por el chirat dejó que se le filtrara el nombre. <laughs> yo, nadie, si yo creo que lo, lo puede decir. Ni Petizo, más nadie, que que todo la sabe. No, nadie. Nada. Como lo hablamos ahorita, a mí no me vengas a decir <laughs> que cuando a las dos de la mañana hay algo falque, un americano dijo, ¡ah, sí, ese es! Nah, nah. Tulio Nator", ¿no? Nah, sí, Tulio ahí pegó durísimo, Tulio pegó durísimo. Pegó durísimo. Y en esa buena intención y buena onda que estamos, Mario, ojalá al muchacho bienvenido, Llega el más grande de Colombia a una hinchada exigente que desde la temporada pasada está exigiendo resultados y pronto, sí, ojalá le vaya muy bien, se acople al equipo. Yo estoy seguro, Mario, que, que un tipo como, como Adrián, ¿sí? que es nuestro capitán, que tuvo, que tuvo bagaje casi una década en el fútbol europeo, va a saber cómo darle la bienvenida y cómo hacer que un jugador de este tipo se integre rápidamente al grupo. Eso te lo aseguro. Eso te lo aseguro. Entonces, Yago Falque. Bienvenuto o bienvenido, yo no sé. Ben, benvenuto. Ah, perdón. Benvenuto. Ben, así con la... Se manda italiano. No, es español. y Entonces, ¿por qué Benvenuto? Ah, porque en el calcho. ¿Pero cómo es con la boquita así? Ben, ben, benvenuto. Ben, así, buscada, ¿Cómo es? Benvenuto. benvenuto. Ben. Así. Pues, pues el tipo viene del cacho, que le vaya muy bien, parcero. Eh, nos comprometemos en algún momento va a estar aquí en estos micrófonos sí, de América en la arruinó, red. Arruinó. Tenemos ganas de entre miércoles o viernes de pronto poder ubicar personas eh, cercanas, cercanas que nos den un poquito de características del hombre. Incluso vamos a de pronto hablar con Don Tulio a ver si, si, si nos salen estos días. Aunque imagino que los colegas del mediodía se nos van a adelantar con no, ellos. Pues no, nosotros solamente cumplimos con calentar la silla. Ah, viejo, bueno, sí. eh, no, ah, el ah, staff ya. de América en la red. La calentará. América. ¿No pensé que gano un millón de dólares y, y entonces van a ir a calentar. Cal... ¿Ah? Qué pena, jefe. Era un no. comentario salido. Bueno, entonces, Iago Falque, bienvenido. Me Viago, eh, ¿Lago o Liago? ¿Cómo es? ¿Lago? ¿La Pana, en mi léxico y hago falque. ¿Falque? Falque. viejo falque. Falque. falque, no vaya a salir falco. Dijo, falque, no vaya a salir falco porque le digo, sí. ha generado mucha expectativa. A la gente no le va a importar que usted hace un año no haya jugado. No, a la gente no le va a importar <laughs> que la adaptación. Que le, que le pregunte Osorio cómo es la pregunta. <laughs> sí. O sea, no, para serio, a la gente eso sí. no le va a importar. O sea, en esos momentos hay un idilio absoluto y las chicas están. Eh, ah, Todo pues, así como estamos nosotros con la nueva arquera también, ¿no? Con la tica. Sharon. Ok, listo. Entonces, cosas buena contratación también. No sé quién es. Trae trae muy buena diferencia. Perfecto. Y es un. Va a tener. Ahora viendo no, tampoco la tiene tan fácil con las arqueras que tenemos. Ah, con la tica, yo la Natica, Natica. Entonces, ah, pero no. igual, es una buena contratación. Estuvo estuvo en el Pascual el jueves, mucha foto, ¿está? Dos contrataciones vistosas, en el masculino pues tenemos a, a Falke, pero no dejemos de un lado viejo al femenino. Listo. Que no, contrató no, no. pues a, a la nena Charon y trae un recorrido importante. Paréntesis Comprometámonos de, el miércoles a traer información sí, del femenino, sí, y amplia, amplia, sí, ¿vale? femenino amplia. Sí, femenino amplio. El miércoles, bueno, el miércoles bauticemos el miércoles femenino también, ¿no? Ah, bueno, listo. Sí, queda vale. el miércoles femenino. Listo. Dairo. Moreno. Mira, yo te voy a ser sincero. Dairo Moreno. Dairo. Como Moreno, dice pues este... Dayro. Ya, okay. eh, si el profesor Juan Carlos Osorio quiere a Dairo, uh -huh. se lo traen. Es lo que yo les puedo decir de lo que yo sé y lo que he hablado. Si, uh -huh. si Osorio dice, me gusta, tráigamelo, se lo traen. Muchas, Varias personas por este aparatico a mis redes sociales me han escrito, ya está, ya firmó. Mm, yo no Bueno, pues, no. ¿Hasta no, no ver? Yo te voy a ser sincero, ¿cuál es mi percepción, Mario? Yo no siento a la América institucionalmente como con tantas ganas del tema de Airo, porque si no ya se hubiera dado el tipo que le venía. Y trajimos a, ¿cómo se llama este? Al barbuchas. Al del de, barbuchas. Ajá. Es delantero, ¿no? Sí, el barbuchas. Claro. El barbuchas es delantero. Yo, y yo, Otro yo, delantero más tenemos a Adrián. Sí, yo... yo, yo pero, Bat, Batalla ya demostró que... Que está, Batalla. batalla. Pero déjame decirte una cosa. No hace 8 cosa. y no 16. Hace 16. Pero déjame decirte una cosa. La gente le trae a Airo y queda feliz. O sea, de diez comentarios, de, de diez, ocho comentarios son, tráigalos, sí, Dairo, sí, Dairo, sí, Dairo. 8.22. Demos tres minutos de votación. Amigos oyentes, ¿dairo en América sí o no? Tres minutos de votación. Sí o no. Sí o no. Ya, sí, no nombre. se ponga, no se ponga que quédate. Qué, ¿Qué Dairo toma, en América. Nos consta. ¿No? A mí no, usted sí. No. Ah, bueno. Pero, pues, ¿Dairo pues, en sí. América, sí o no? Vamos a, mientras la gente va votando, David, es importante en el roce informativo, regresa hoy el pico y placa a Santiago de Cali, compañeros, es importante tenerlo presente, arranca hoy el pico y placa en nuestra ciudad, recuerden que va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, es el pico y placa para nuestra ciudad de Santiago de Cali, que arranca hoy 24 de enero. La gente. El... activada, Bio Mario. Ale Nico dice, sí. Felipe Santa Cruz, no. Uno, Héctor uno. Fabio Posada, sí. 2-1. Emerson Monroy, sí. 3-1. Eh, Cristian Calero, sí. Andrés Felipe uno. García, no. 4-2. Wilfrido, excelente contratación, o sea, sí. Olmer Jr., no, no, sí. No, 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 no. no. Ah, o sea, este no. contratación no. no. Sí o no? No. 4-2. No, va 4-2. Julián Andrés, sí. 5-2. Dagoberto, sí. 6-2. Brian, no. 6-3. César David, sí. Siete tres. Felipe no. Siete cuatro. Carrera Jara sí. Ocho cuatro. Jason sí. Nueve cuatro. James sí. Diez cuatro. James sí, ya está James. Diez cuatro. Diez cuatro. Wilder que sí. Once cuatro. Papi, la gente Lucy San. No. Once cinco. Felipe Santa Cruz. No. Once seis. Johnny Valencia. No, no, clase. ah, sí, sí, goleador sí. de raza. Jonathan Cabal. Sí. Doce, trece. Felipe Santa Cruz ha votado 10 veces que no, César David Angulo, sí, 14 Lina Cerón en Chiminango, sí, 15, ya, ya, listo, ya, no, ya, a la ya. gente le gusta, a la gente le gusta, mira si yo fuera directivo de América de Cali, Tulio, vos qué harías, yo la traigo a Dairo, así no me guste, ¿vos la traído a Dairo? Yo traigo a Dairo, para darle gusto a la gente, ya si después funciona o, punto. o no, la gente tendrá ¿La que gente juzgará. sí, la gente ya está ya. diciendo que sí a Dairo Dairo sí o no, Sí, obvio. Dairo ah, sí bueno, ah, David, Dairo sí o no no. Ah, Pero pues. Puedo... Pregúntame, pregúntame. Mario, ¿Dairo sí o no? No. Perfecto. Entonces aquí quedó 2-1. Dos dos uno. Uno. Entonces no. Pero como ganó la gente, papi. Ah, no, pero ganó sí? la gente. Ganó la gente? Sí. No, y aquí mire, Carlos Mosquera sí, Edwin Naranjo sí, Guillermo Pidea no, Mirella no, Mauri sí. Papi. Roberto Enrique, sí, bueno, la gente está motivada. Yeje, ye, un audiecitos para ahí, nos ha llegado saluditos, nos tiramos bonitos o okay? qué. Y vamos a, la, a, la, a los, al vistazo de la fecha. Está en la exposición a la labor o anoche de gorra el domingo? Eh, no. No, dígame domingo, la verdad, porque le tengo acá al Chancuco. Yo tengo parroquias, el, tengo parroquia el domingo, tío, sábado y domingo. Por eso, yo y trabajo. eso que a ah, todo el día da misa, desde las 7 pues no, de la mañana todo, hasta pero, las 11 de la noche. Pero por qué me abrí los ojos así. No, es que Qué pena, viejo. Las luces. No, respétame, viejo. Estoy intimidado no. con tantas luces. Bueno, bueno pero sí hicimos la tarea. Sí, sí hicimos la tarea. Vamos a los audios, ¿hay audios? Vamos a los audios máster y venimos a darle el repaso a la fecha colombiana. Campanas días, muchachos, César desde Tunja. Dios nos bendiga en este nuevo día, en esta nueva semana y en este nuevo proyecto para especial para ustedes y para todos nosotros que nos encanta América en la red. Y nada, pues la figura batalla, no hay de otra, pero ahí el ladito estuvo Adrián que siempre jala, empuja y da ese coraje para todo el mundo un abrazo para todos, en una reunión hartísima de trabajo, pero pues bueno, hoy me volví para darles el saludo, un abrazo, chao señores buenos días, desde la ciudad de Chicago está cayendo una cantidad de nieve que no se imaginan y salgo a trabajar y pues me encuentro con la buena noticia de que hay algo bueno para escuchar campanas días, aguante América, la figura fue Sansón, definitivamente Sansón batalla. Ahora sí, Parce, desde Chicago, el man se ganó el titico. ¡Titico, co, co, titico co, co. Muy bien. Sigamos en los audios. Master. Buenos días muchachos, reportando sintonía. Unos campanas días. Desde Anoría, Antioquia. Epa. Aguante al aguante. Epa. La figura ah, del partido eh. para mí fue que el viejo Osorio nos enloqueció. <laughs> sí, estaba hasta bien peinado, ¿no? No, no, está hecho sí, señor. Sí. Hecho Sigamos. señor eh, buenos días. Eh, voy por la universidad. El jugador fue batalla. Y campana, eh, te doy la mejor energía en tu nuevo proyecto. Gracias. Eh, muy bien. Ocho de la mañana, 26 minutos, 826 estamos en Campanas Días, a través de América en la Red, lunes, miércoles, y viernes, conectados con todos ustedes en este programa. Vamos al resultado, a, lo, a la fecha. Importante decir, a destacar la los resultados de esta primera fecha del fútbol profesional colombiano, empezó el torneo otra vez. Con eh. Prenda el micrófono, mijo. Cuando uno viene aquí, uno. Qué pena, qué rico que volvió el porque ¿Qué lindo que es el fútbol, pibe? Para algunos eh, desacomodadamente los horarios ya no es como la pachanga, el fútbol oh, los domingos, sí, fútbol jueves, martes, pero bueno, los que amamos el deporte en general, porque los que amamos el deporte, la pelota, verla rodar y jugar y hablar de esto, pues eh, tenemos la posibilidad eh, de hacer la, el resultado de la fecha. Antes de ir con los resultados, pues también en la radio a veces es necesario depurar noticias que son importantes y vamos a tener ya mismo al secretario de Deporte, al doctor Carlos Diago, para que hablemos del tema de la gramilla del Pascual Guerrero. Tema gramilla, Pascual Guerrero y David, saluda usted por favor al invitado, lo tenemos en línea. Secretario de la Recreación y el Deporte, Carlos Diago, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Campana Díaz en América en la Red. Ay, muy buenos días David y a todos eh, los que en este momento nos están escuchando por América en la Red y a todos los que te están acompañando. Listo. Muy buenos días. Excelente inicio de semana. ¿Cómo van las cosas, secretario? ¿Cómo va el camello? Ah, excelente, gracias. Muy bien. Eh, yo creo que Santiago de Cali, estos dos años, ha sido referente a nivel deportivo, no solo a, a nivel nacional, sino internacional, con todos los eventos que se han realizado estos dos años. Excelente, secretario, felicitaciones por esa labor. Bueno, yo aquí tengo un compañero, Mario Lozada, en es estos días lo conocerá, el tipo es un poco cansón y es controversial. Y el jueves eh, se suscitó un tema, que yo sé que es ya de conocimiento suyo, y, y eso es el objetivo de la invitación a Campanas Díaz, eh, respecto al estado o condición real de la cancha o gramilla del Olímpico Pascual Guerrero, que visualmente, visualmente el jueves eh, tenía un aspecto, ¿cómo le decimos? Eh, eh, un aspecto, ¿cómo le ponemos? Un aspecto eh, poco poco bonito, poco sí. estético. Entonces queríamos preguntarle por esa Ay, situación. Pareci pareci no habitual, pareciera no que estuviera... Habitual, eso, no, no habitual. habitual. No habitual. Pareciera que estuviera feo. No, eh, como ustedes saben, eh, nosotros, desde que iniciamos esa administración en el año 2020, lo primero que hicimos fue, como se dice, meterle mano al Pascual Guerrero para tenerlo y posicionarlo como el estadio más importante, el mejor estadio de Colombia. Por eso nosotros comenzando año a partir del primero de enero hacemos un mantenimiento profundo a la gramilla esto qué significa que se hace un corte vertical es un corte eh, vertical donde eh, es, eh, eh, pues es una poda profunda donde se saca toda esa raíz vieja se hace aireación se le echa todos los nutrientes los abonos para tenerla al 100%, pero ese proceso dura alrededor de 30 días. ¿Eso qué significa? Que por lo regular, como ustedes se acuerdan, el año pasado, América el, el mes de enero no jugó en el Pascual y le tocó jugar en otra cancha, mientras nosotros teníamos la, eh, la granilla al 100%. Nosotros, como vimos que finalizando año, el América tuvo mucho inconveniente para que le prestaran estadio, pues... Eh, nosotros dimos el visto bueno para que América jugara eh, el 20 de enero sabiendo de que la cancha no está al 100% aunque técnicamente, técnicamente la cancha ya está bien, el balón rueda bien pueden jugar, no tiene ningún inconveniente pero visualmente la cancha no está en el color verde porque no, es, no ha salido la grama al 100% y no ha cogido el color entonces por lo regular eh, estamos esperando que más o menos finalizando enero y las primeras semanas de febrero ya la cancha se va a ver al 100%, pero ese mantenimiento toca hacerlo. Si queremos tener eh, la mejor grama del país, toca hacer cada, cada año eh, ese mantenimiento, sino que no quisimos eh, 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 de pronto poner a la América a voltear y por eso eh, se prestó la cancha del Pascual Guerrero, pero todo fue para favorecer a la América. Oh, secretario, hombre, eh, gracias por esta muy buena aclaración, porque pues la, la sensación fue. Uy, no, empezamos el torneo y vistosamente no, pues, los que estábamos en la tribuna, uy, no. Pero gracias por estas aclaraciones que son importantes. Eh, secretario, una preguntita nomás así de, de, de rapidez. Referente al tema de, los, de la disponibilidad del Pascual en cuanto a los palcos de Oriental, ¿en qué va eso? ¿Eso va a tener algún acceso? Perdóneme, pues yo en el tema social me gusta siempre que ojalá nuestros, nuestros hinchas de la pie en algún momento podrán acceder a esos palcos. Eso ya se, se los reservaron unos cuantos. Rápidamente, ¿qué podemos decir de los palcos de Oriental? Que entre otras cosas les quedaron muy bonitos. Bueno, nosotros dentro de, de posicionar al Pascual Guerrero como el mejor estadio, no solo de, de córdoba sino de los mejores del continente, hicimos la construcción del centro de negocios deportivo, cultural y turístico. Eso significa que el Pascual Guerrero tiene un centro, eh, como un centro comercial del deporte, donde son 46 oficinas que tiene el Pascual Guerrero, 46 oficinas que son polifuncionales, un 15% mirando internamente hacia el estadio, que eh, es palco, tienen 10 sillas, por lo regular casi todas, y hacia el exterior el 85% es oficina. Significa que solo se, eh, eh, se, eh, se le va a alquilar a empresas, o sea, no a particulares. Lo que queremos es que el Pascual Guerrero esté abierto todos los días. ¿Y que produzca? Entonces, y que produzca. Y con eso claro. vamos a volver el Pascual Guerrero autosostenible. Eh, el Pascual le cuesta alrededor de 1.500 millones de pesos al año al municipio mantenerlo. Con esa inversión que estamos haciendo se va a tener un estado autosostenible. Donde además de eso lo vamos a tener abierto todos los días, porque Oriental ese pedazo va a estar independiente de la cancha y del resto del estadio, o sea que la gente podrá hacer todos los días, porque va a haber eh, empresas de implementación deportiva, de suplementos deportivos, el tema de eh, derechos deportivos, tecnologías eh, deportivas. Lo que queremos es que, que ese polo de, de desarrollo. Sea el Pascual Guerrero y el Barrio San Fernando, dentro de la estrategia que tenemos del clúster de deporte, que eso lo vamos a instalar en el mes de marzo, el clúster del deporte, donde sería el primer clúster de, del continente. Muy bien, secretario. Las dos de Pirnos. La primera, eh, secretario, nos preguntan los hinchas: tema de cédulas bloqueadas, esa controversia del año pasado, eh, eso. ¿Está dentro de su resorte o eso ya es un tema de comisión? Para que de una vez me diga sí, no puedo responder y no lo encarto tampoco. Todo eh, lo que es el fútbol profesional está regido por la comisión de fútbol. O la sea que, de fútbol que. Es la que decide bien. si se bloquea o no se bloquea cédula. Bien, Hasta usted no. No hay en este momentos cédula bloqueada por la comisión. O sea que no depende de la secretaría del deporte. Perfecto. Depende de la comisión de fútbol. Muy bien, secretario. La segunda, tema de cronograma de. De eventos en el Pascual Guerrero, ¿habrá normalidad dentro de lo que ha dispuesto el, el tema deportivo o si habrán algunos cambios? Pues también, porque entendiendo que el Pascual, obviamente, en algunos momentos es escenario de, de eventos, conciertos y demás, ¿no se cruzará mucho o si sí se cruzará mucho con el tema deportivo? Bueno, nosotros siempre le hemos dado, y ustedes han visto en esta administración, se le ha dado la prioridad a los eventos eh, deportivos. Eh, eh, el problema es que en Cali no hay escenarios con las características del Pascual Guerrero Dejá. para eventos culturales. Entonces la prioridad siempre va a ser eh, el Pascual Guerrero y sobre todo su grama. Oiga, eh, Carlos, ¿usted dónde compra la Ray Ban que usa? Es que en redes se ven como muy muy chéveres, ¿no? <laughs> Oye, hay, hay que preguntarle a mi esposa. Sí, <laughs> bueno, secretario, gracias por la buena onda. Bendecida semana para ti. Te paso a David para despedir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Secretario Carlos Diago, eh, éxitos en su labor, muchas gracias por ese por ese empeño que usted le está poniendo. Eh, no solamente a evolucionar el Olímpico Pascual Guerrero, sino a todos los escenarios comunitarios y de alto rendimiento que hay en la ciudad. Felicitaciones a su grupo de trabajo. Y mire, secretario, queda usted en la historia de Campanas Díaz sí. como el primer invitado sí, señor. de nuestras emisiones. Esto se ganó su campanazo, secretario. Oh, se ganó el campanazo, el secretario. Secretario, muchísimas gracias. Feliz día. Éxitos. Muy buenas. Eh, muchas gracias, bendiciones, campana a todos ustedes. Saludos. Muy bien, teníamos eh, al secretario de Ña, Deporte. Ña, no, ¿Con el secretario? Secretario. Bien, ¿no? Carlos Diago, el que eh, usa la raiva. La... Pero debutamos <laughs> bien, ¿no? debutamos no, más que bien, señores. Bien. Y quedó claro los temas, ¿no? Sí, tema sí. número uno, gramilla, sí. está eh, es un tema de tratamiento. Tema número sí. dos... Eh, cédulas, le perteneces a la, el, comisión. la comisión. Tema número 3, los palcos. Van a poner a producir nuestro estadio. Y tema número 4, el tema de los conciertos, pues ahí obviamente ahí se irá cruzando. Señores, tenemos audios hasta ahora, 8.37. Vamos a los saludos, vamos a la gente y leemos a las redes sociales. Buenos días muchachos. Los saludos de Santiago de Chile. La figura para mí, Emerson Batalla. ¿Y qué saben del tema Airo Moreno? Por favor, díganos algo, ¿va a llegar o no? Bueno, acá seguimos. Miren, eh, Mirella Telles nos dice, eso ocurre con el Pascual Guerrero cada inicio de año por los eventos de feria. No nos metan mentiras. Estoy de acuerdo con la primera parte de tu comentario respecto a que, evidentemente, por esos eventos de feria es que culminado los mismos, pues hay que hacerle un mantenimiento exhaustivo a la gramilla y a las instalaciones del Pascual. Yo le pregunté a varios de los muchachos, de los jugadores, post partido respecto al estado de la cancha y me decían que estaba en perfecto estado, que estaba muy bien para la práctica del fútbol, que sí estaba un poquito dura, pero que para la práctica normal del fútbol estaba bien la noche del jueves, a mí me gustó la explicación del secretario, pareció interesante Cotumete, papi, y sabes que me gustó, cuando dice, normalmente nos toca cerrar el estadio para culminar ese tratamiento en esta ocasión, si tomamos esa decisión poníamos a la a América voltear. de Cali a voltear, a buscar ah. escenario de inicio de año, no aguanto Tulio ya lo dijo, somos un equipo nómada y a veces eso se vuelve incómodo, maestro no me han dejado ver el rosa informativo, pero vamos a Escúchame. una vueltica Master, vamos a un audio, vamos a la, al comercial, vamos a los comerciales y volvemos otra vez con el roce informativo. Estamos en América en la red, son las 8:39. Llegamos tarde a nuestro primer día. Sí, señor. Hola, muchachos, buenos días. Eh, les habla Esteban desde el departamento del Cauca, eh, reportando una excelente sintonía. Muchachos, Dios los bendiga por ese programa. Bueno, para mí. La, la figura del partido del día jueves fue batalla, pero una mención especial para el jugador Portilla y el lateral Eber Moreno. Me parecieron fantásticos jugadores y bueno, deseándole que tengan una buena semana y que viva el rojo carajo. Campana Díaz, escúchanos lunes, miércoles y viernes desde las 7 de la mañana en las plataformas digitales de América en la Red, Facebook, YouTube, Twitter, arroba América en la Red. Campana Díaz. probando sonido colectivo radiofónico Bullaranga en vivo y en directo para toda la galaxia desde el calitrópico mestizo y salvaje exclusivo desde la cocina de Simón llega el sartén del diablo Fútbol y sazón. Y lo ves por el canal de David Anaya Campana. El que dice lo que le da la gana. Así que prepárate porque el diablo está en la cocina. Y esto viene con aguante y picante. Hasta en la cocina estoy metido. Ole, tiene sabor este programa, ¿no? Señor, estamos, no me, no me pise los separadores, por favor. No me pise. Los... Un roce informativo en Campana Díaz. <laughs> Llegamos a las 8.41 minutos de la mañana. Venga, papi, cambiamos de... Venga. Venga, gaza acá. Venga, venga, gaza acá. A ver. Acá, ¿por Listo. ¿Listo? ¿Eso es lo que quería. Golpe de Estado en el primer programa. O sea, en Campana Díaz no alcanzamos a debutar y ya el director lo han desbancado. Le quitaron la silla a Campana. No lo no grite, mano. No, pero, pero es que llevo 40 minutos de programa. 40 minutos y ya me quitaron la silla. Es que papi los pisadores no se... No, no, man bueno, venga, otra no, 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 director, ya. que es ahí. No, no, somos nosotros. es razones. ahí, director. No, cambiemos. Ah, la, que es ahí. Tengo ahí, las noticias allá. Tengo las <laughs> noticias allá. <laughs> Esta es la muestra contundente y fehaciente que no todo el mundo nació para ser director. ¿Qué? No pudo ni un minuto acá <laughs> sentado. Entonces tiene un peso, tiene que pagar nómina, tiene que responder por los servicios, tiene que darle al transporte para <laughs> Yeye, es el que paga el desayuno. Bueno, por favor. Información, ¿qué pasó en la fecha, Mario? Bueno, eh, 8.43 minutos de la mañana, mi querido Anaya. Vamos al resumen de la fecha. Una fecha de cortos resultados es normal, pues la, el tema de la primera fecha casi siempre. No, pero pues igual. Vamos a dar rápidamente. Aquí siempre vamos a dar los resultados de manera muy barridita, muy rápida, pero hay que saber en qué estamos. los, pues, hermano. Águilas Doradas Bucaramanga empataron a un gol. Águilas Doradas, Bucaramanga, empataron a un gol en el estadio Hernán Ramírez eh, Villegas. Se estrenó Leonel Álvarez en el banco de Águilas, ¿no? Pero ese no es el estadio, señor. El Hernán Ramírez Villegas es el de Pereira. Aquí dice, entonces el que hizo esto está mal. Perfecto. Muy bien. Ah, no, es que los de acá eran... No, listo ya. Muy bien. Vamos a... Gracias. Bueno, pero 1-1. Uno, uno. Águilas Doradas, 1. Bucaramanga, 1. América uno, Envigado Cero, gol de nuestro amigo Sansón, Sansón Batalla, el equipo de la el, el otro clásico, podría decirse la capital de la República, Santa Fe Equidad. El clásico joven. El clásico joven, sí, ganó Santa Fe uno por 0 a la Equidad en el Estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, dirigiendo Martín Cardetia. ¿eh? ¿Vos visto jugar a Cardetti? Sí, claro. ¿Viste? Jugar? Ahora está en el banco de, de Santa claro, Fe. Sí. Y Alexis García, pues, que continúa en su eterno idilio con la equidad. Deportivo Pasto 0, Millonarios 1, Estadio La Libertad de Pasto. Ganó Millonarios 1 por 0. El Millonarios de Gamero. Mm, el Millonario de Gamero y el Pasto de Flavio Torres, compañero. Ok. De visitante ganó. Ganó de visitante okay. y en La Libertad. Bien, bien interesante. Cortulúa 1, Atlético. Nacional 1 dígalo, dígalo Nacional 1 Nuestro equipo Vallecaucano Porque ese es Nuestro nuestro el equipo corazón Le empató al temible Pues nacional Le empató Le sacó un buen resultado Le temerá usted Yo no No pues como la lo anuncian pues, No pues usted eso. Que la, el temible No le temerá a usted Yo no bueno. Yo no Estadio 12 de octubre Compañero Uno por uno Es que el temible Uno por uno La temible anda El diablo será viejo Ah güey. Bueno. Pues. Uno por uno, nuestro equipo corazón. Buen bien, inicio, bien, buen arranque bien, para, bacano, bacano. para. Ojalá le vaya muy bien a, quiera, sí. al Tuluá, sí. Le vaya bien al América, le vaya bien al Deportivo Cali, le vaya bien al Atlético. Papi, que no salgan las cosas del Valle. Exacto. Que no salgan las cosas del Exactamente. Valle. Exactamente. Viejo, Once Caldas 1, Unión Magdalena 1. Empate ahí de, en el Estadio Palo Grande de Manizales. El otro ascendido y nada que despegar al Once Caldas. Y nada que nada. Junior, 3. Uno, Patriotas, el jugador destacado, nuestro querido sí. Jesús Cabrera. Jesús lo queremos, lo que queremos. Bien. Entre odios y amores, yo lo quiero. Yo también, okay. lo aprecio. ¿Y vi qué presión. se llevó? La placa, el la jugador de la ¿Cuánto que os partido, señor? Tres uno, compañero. Tiene una bandota, Junior. Sí, Borja. Tiene una bandota, Junior. Goles de Cariaco y de Borja. ¿Ah, sí? Sí, señor. Tiene una bandota. Una, bandolota junior? Bandolota. una bandota. Tienen buen fútbol ahí. ¿Quién es el técnico del Junior? su el amén, poeta, su amigo mi Juan socio, Cruz Real, mi socio, el, el poeta. Panita, el Panita poeta. el Sabrosín, el Sabrosín dice bueno. el poeta. Junior 3 compañero, Patriotas 1, ganó Junior de local en el okay. Estadio okay. Metropolitano Roberto Martínez. Perfecto. El Independiente Medellín 1, el subcampeón de Colombia, 0 el Deportes Tolima eh. en el Estadio Atanasio Girardot. Empezó perdiendo el Tolima y agónico triunfo no, pero fue reñido, ¿viste? Uh -huh. Fue reñido, agónico triunfo de del Medellín sobre el Tolima. Eh, Ojo que el medallo es. Ese equipo tiene una nómina interesante. Lo de Felipe Pardo. Sí, a mí me gusta bueno. ese Felipe Pardo. Y déjame decirte, en nuestro próximo no, rival puedo, puedo, hacer, ¿Puedo hacer una. Como para a ponerte a votar usted? Qué te... ¿Y ah, si mejor no. hubiera sido Pardo que Falque? Bueno, ah, Si mi abuelito hubiera sido triciclo, bicicleta hubiera <laughs> triciclo. Si mi papá hubiera tenido. No sería mi mamá. Tal cual. Medellín 1-Tolima 0 en el estadio pardo Atanasio Girardot Falque, no, pues no sé. Bueno, Sigamos. Allá. El, el reforzado Tolima, ¿no? Porque está Rangel allá, está Lukumi. ¿Viste la foto? Rangel Juan Camilo, no la viste una en redes. Ah, bueno, el, el, su, amigo, aburrido, su amigo Angulo también está. Con la cara de aburrido así. Jaguares, Jaguares 2, Deportivo Cali 1. El campeón de Colombia debuta con una derrota. Con derrota el equipo de Dudamel. Vi que expulsaron a Teo eh, eh, y eh, que eh, una irresponsabilidad. La de él, la de él. Pero ojo, eh, es un equipazo el Cali no tiene tiene sus refuerzos es un equipazo tiene sus refuerzos es un equipazo, eh, arrancó pues abajo ahora bien jugar en Montería pues tampoco es mame vamos ahora al estadio Daniel Villa Zapata Alianza Petrolera 1 Pereira 0 nuestro próximo rival y lo tenemos ahí en remojo porque vamos a hablar un poquito de eso y de esa manera entonces cerramos Discúlpeme, la fecha mario del fútbol creo que le diste mal porque es Equidad 1 Santa Fe 1 Equidad 1 Santa Fe 1. Ok. En Santa Fe en los últimos minutos. Gracias. Ahí no disculpan. Ya estamos pagando allá novatadas, muchachos, pero no se asaron. Muy bien. Entonces, de esa manera, mi querido y estimado. O sea, ganó Millos, ganó América, ganó, ganó América. Junior, ganó Águilas, eh, Jaguares, perdón. Ganó Medellín. Ganó Medellín. Bien. Okay, perfecto. La tabla de posiciones. ¿O oh, será que le damos eso a Gaborosco? No, Ay, qué pena, la tabla parlando. de posiciones. Peso más en ya también. Tabla bien. de posiciones, señor. Tabla de posiciones terminada la primera fecha del balompié colombiano. Junior eh, arranca punteando la tabla en el primer lugar, tres puntos por la diferencia de gol. Segundo, Jaguares, tercero, Alianza Petrolera, cuarto, Millonarios. Quinto, América de Cali, sexto, Independiente Medellín, séptimo, Unión Magdalena, octavo, Atlético Nacional, noveno, La Equidad. En el décimo lugar tenemos al Atlético Bucaramanga. Eh, puesto 11 para Águilas Doradas, puesto 12 para Santa Fe, puesto 13 para el Córtulo A, puesto 14, once Caldas, 15 Deportivo Pereira, 16 Deportivo Cali, 17 Deportes Tolima, 18 Deportivo Pasto, 19 Envigado y en el último puesto el Patriotas. Uy. Cerramos el rostro informativo. Permítame cerrar la sección. Permítame preguntarle: ¿Algo más? próxima fecha la América de Cali? En Pereira, querido compañero. Este jueves 27, 8 de la noche. ¿Dijo usted Pereira? Se la tengo, mijo. ¿Me tiene usted algo de Pereira? Claro que Muy sí. Bien. sí se la, la tengo. Estamos en el rostro informativo, compadre. Eh, América Pereira el jueves, ¿no? En el Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, capital del departamento de a la perla del Otún. A la perla del Otún. La perla del, Otún. La perla del Otún. Eh, Miren, partido con público hay. Para la gente. Sí, habían ciertos rumores de que el partido iba a ser a puerta cerrada y demás. Hasta el momento, el partido se juega con público y con hinchada visitante. En la tarde de hoy, a eso de las 3, 4 de la tarde, hay citación de la Comisión Local de Comodidad y Seguridad de la Ciudad de Pereira, donde participan, pues, digamos, los diferentes entes de control gubernamentales y participan eh, las hinchadas de, 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 de los equipos. Déjame decirte, Mario, oyentes y, y seguidores. y No llevan lleva años luz, ¿eh? ¿eh? Mira, lo que te quiero decir, años luz de aquí, Rey, perdón. En cuanto a la organización de la entrada visitante no, a los no, estados. Pues aquí es increíble que no haya entrada visitante. Bueno, Pero déjame decirte, eh, Yeye, oyentes, seguidores y Mario, que los muchachos de la filial eh, de Pereira eh, vienen haciendo una labor en Pereira bien bonita. Le meten durísimo, viejo. Al tema la, de la música, de la industria cultural musical y de trabajar a la mano con las entidades. Y yo me atrevo a decirlo, Mario, permíteme decirlo, y en este espacio es el reconocimiento que te manda la gente que hace las cosas bien, que gran parte de las puertas abiertas de la hinchada visitante, estuvimos el año pasado en el 5-1 en la clasificación histórica y milagrosa América donde todo funcionaba a perfección esas puertas abiertas Mario, yo me atrevo a decir que gran parte es responsabilidad de ese trabajo y de esa labor que vienen haciendo los muchachos y los líderes y referentes de la filial y de la hinchada americana en la ciudad de Pereira, sí, y señor. a mí eso me parece importante reconocerlo, llevan un trabajo con la administración central bacanísima, de puertas abiertas, les confían y toman decisiones con ellos conjuntamente por su buena labor y su buena disposición. Exacto, hay disposición, hay criterio, hay seriedad. Incluso, mira que hay un dato a rescatar. Ahorita en enero, en las ferias de Manizales, se hizo un encuentro multibarras en lo que fue Pereira eh, con todas las otras hinchadas. Muy bonito eso. Viejo. Eso bonito. hay que rescatarlo. Bonito eso. Y eso hay que, hay que dar también la, la noticia. Entonces, hoy hay comisión a las 4 de la tarde. Hoy comisión. Partido con público. Lo que entiendo es que va a haber aforo... Eh, limitado, limitado porque estamos en Colombia todavía, pues es en tema sanitario correcto. y demás. Que eh, eh, el miércoles pare? nos trae eh, sí, información. Sí, señor, el miércoles vamos a dar un invitado, ah, que lo vamos bueno. a llamar y que nos va a contar las cosas. ¿Cómo a la cosa? de Cómo, de cómo va, va a ser la entrada, tal, bueno. requisa, no requisa. Perfecto. Muy bien. Banderas, no banderas, y bandera, qué se dijo no. en la comisión del día de hoy. Esta semana también hay eliminatoria, compañero. Ah, Juega la selección Colombia. Sí. La rosquele, rosca selección. <coughs> bueno, <coughs> bueno eh, ojalá algún día llamen a Vergara, ¿no? Nah. Bueno, eh, juega, ¿juega la, la selección Colombia. señor. Juega la selección Colombia este próximo viernes. ¿Sí? Arranca con Perú en Barranquilla, compañero. ¿Sí? O sea, que el viernes tenemos programa por la mañana y fútbol por la tarde. Sí, era el viernes. Sí. social Ah, yo creo que era así, sí. Ah, perdón. Ah, sí, sí. Colombia, Colombia sí, sí. Ah, bueno, pues la Cari. viernes también. Ah. Era viernes social. Viernes social ¿Y si le metemos lunes social? Ah, Era lunes, lunes social. social Era lunes, lunes social, so social. No me Con campanas, días Vamos a gozar oh. Venga, viernes qué hora madrugamos a comer buñuelo y a Yeye Ye no le tocó buñuelo. <laughs> viernes, viernes compañero juega la selección en Barranquilla, señor. En Barranquilla, compañero juega nuestra selección Colombia. ¿O sea le gusta la selección? No. Mm, mira que pues me gusta más Perú porque está careca. Ahí rico, la tiro, pues. qué rico ir a Perú a, a, a Barranquilla a hablar con Gareca, pero que gana la selección a las cuatro de la tarde, a las 4 en el metropolitano, en el metropolitano, es un partidazo, es, es la Perú de Gareca viejo, sí, es la Perú de Gareca y viene remontando, Y pero, viene remontando, bueno. y, ¿Y eh? nosotros tampoco la tenemos mamey, que nosotros estamos colgadísimos, cinco como tres partidos sin un solo no. gol, unas convocatorias, a mí las, te digo la verdad Mario, a mí no me, no me está gustando no el trabajo de, de ruedas un tipo comprometido, no me gustan las convocatorias, o sea, hay unos criterios de convocatoria extrañísimos en las decisiones de rueda, pero bueno, yo creo que con lo que sufrimos con América de Cali a nosotros nos basta y nos sobra y nos sobra señor la de la ñapa es eh, Egan Bernard, nuestro ciclista colombiano renovó con su equipo que va a continuar cinco años más firmó su contrato va a Egan al Tour de Francia viste va a Egan a correr el Tour lo mismo el Superman López vamos a tener los, la representación pues de los escarabajos en el ciclismo Tremendo. mundial vale la pena también hacer ese roce informativo somos de lo top que es en ciclismo somos top somos en top en ciclismo Egan y toda esa banda cómo está bicicleta eh, no, pero somos top. ¿Usted está vendiendo una bicicleta? Eh, Quien necesita sí. bicicleta? Ni este está vendiendo una, cicla, una bicicleta. Mire con lo que hagamos, al, lo vas a ir al aire. A ver. Con lo que hagamos de la bicicleta nos vamos a costear ahí en cuando sean los buses. este tipo está botado. Tulita de sorpresas. Tulita de sorpresa. eh, y mi bicicleta la pongo para. Listo. Pero yo voy a hacerle mucha fuerza para que esa bolsita del viernes se la gane a alguien en Australia, en Francia, en, en Japón, para que le toque sacar 300 lucas para el envío. Cerramos la sección del roce informativo. Vamos ahí con la promo del roce informativo. Un roce informativo en Campana Díaz. Oiga, eh, vámonos a. Vámonos a chiste y chanza. Hacemos, ya está prendido. Chiste y chanza. Chiste y chanza, ¿te gustó chanza, la pagada sí, sí, sí. Estuvo buena, estuvo buena. Sí, estuvo buena. Estuvo buena. Vámonos a chiste y chanza, compañero. Ahora en Campana Díaz nos ponemos en modo chiste y chanza. En chiste y chanza. A ver. Eh... No Hay me que... vaya a coger de chiste y de chanza el programa. Le repito, podemos decir lo que nos dé la gana, pero no hacer lo que nos dé la gana. Mire, y usted no es la excepción, señor Gabriel, Mario. Gabriel ahorita mandó un comentario tan agradable, no sé si lo viste. No, ¿qué dijo? Hay que buscar el comentario de Gabriel. Eh, ¿Lo regañó? No, está recontento el director. Bueno, ahorita lo buscamos. A ver, entre chiste y chanza, hágale pues. Entre chiste y chanza, ¿los programas que van a ser? De verdad, de verdad, de verdad. No, a la, a la purita a verdad. Lo... A, la, no, a la purita verdad van a pasar dos cosas. En el próximo pa es que partido programa no me pongo los audífonos al revés. <risa> <risa> los pongo al derecho. El director es usted. <laughs> ya sé que el director soy yo. Y a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Entre chiste, no, pero a lo vi, hermano. A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. O sea, vas a hacer madrugar para estar aquí a las 7 de la mañana. Voy a mandarle, como hacía eh, el médico Gabriel Ochoa Uribe, motorizar al señor Yeye a las 5 y cuarto de la mañana. Sí, Yeye, ¿sabes ¿sí? dónde es que vive, hermano? En... en San, San Luisito. Papi, ya le llegamos. ¿Qué hubo, <susurra> eh? Yeye, Yeye, Yeye. Eh, qué humano. Lindo. Bien, lindo. Entre el chiste, entre chiste y, y, chanza. y chanza. Entre chiste y chanza. Eh. ¿Pedrito oh. de Portugal o Adrián Ramos? No, miren, Adrián Ramos, y esta noche les tenemos una sorpresa hermosa. Entre chince, entre, entre chiste. ¿cómo? ¿Cómo entre, entre chiste. chiste. <risa> <risa> entre chiste y chanza. El sartén del diablo, una nueva propuesta. Respuesta, alta cocina, fútbol, música, amigos y grandes invitados. No se lo pierdan hoy a partir de las 8 de la noche. Entre chiste y chanza, compañero, amigos, eh, seamos esta semana responsables. No se ganen multas pendejas. La verdad a mí me gusta dar mucho la información ciudadana porque es que a veces nuestros guardas a veces no son los más benevolos. Parce, esta semana entre chiste y chanza hay pico y placa. Hay pico y placa, a respetar el pico y placa, hay algunas cámaras ya en la ciudad. Ya las vacaciones, ya, ya, ya no más vacaciones, ya eso se acabó, maestro. Hay que trabajar. Viejo, entre chiste y chanza. Entre chiste y chanza, vacúnese, pana. Sí, mano. Vacunese, Uy, loco? Pensamiento, viejo. Vacúnese, pensamiento. Vacúnese, pana. Mire. Sí, papi. Yo era uno de los que no estaba de acuerdo en las vacunas, que el negocio, todo lo que usted quiera. Sí. Vacúnese, viejo. La gente está muriendo, la gente está enfermando. Eh, este nuevo mundo que nos tocó es vacunado. Entre chiste y chanza. Vacúnese, pana! Entre chiste y chanza, compañero, no falsifiquen los carnetes de vacunación. Uy, no. Uy, no. No sé si sí es un acto de responsabilidad. Entre chiste y chanza, compadre, o sea, usted aquí entre chiste y chanza de matricula en San Nicolás, eso está claro, pero no falsifique el carnet sí, de vacunación. Sí, mal. Entre chiste y chanza, tremendo programa, ¿no? Entre chiste y chanza, Campanas de. Campana Muy bien, días. cerramos Entre chiste y chanza a esta hora de la mañana, 8:57. Ahora en Campana Díaz no, Nos ponemos en modo chiste Y chanza no, alegrite, parce. no es que... No así, es Bueno, es que... no, no. vamos a la promo, maestro Eso. Es que tengo los audífonos puestos Campana Díaz Escúchanos Lunes, miércoles y viernes Desde las 7 de la mañana En las plataformas digitales de América en la Red Facebook, YouTube, Twitter Arroba América en la Red Campana Díaz 8 de la mañana, 58 minutos. ¿Tiene usted un último invitado para esta mañana, querido compañero, amigo? Vamos, ¿Campana? Vamos llegando a, ah. al final de nuestra primera emisión de Campana sí. Díaz. ¿Les gustó o no les gustó? Eh, por favor, déjenos los comentarios de si les gustó. Hagamos trivia, hagamos trivia. Sí, no ¿Le gustó sí o no? ¿Le gustó sí o no? Sí o no. Para ir, para ir terminando. Eh, eh, nos excusan la primiparada, ya fuera de sí, sería Nos excusan <coughs> la, la primiparada. Eh, es normal que pasen estas cosas. Eh, agradecerles, ¿cuánta gente conectada, GG? Si ¿Sí tenemos rating, ¿Cuánto? ¿Y eso, y eso es bien? Pasamos ahí, qué hago? Eso es bien. No, no, eh, déjenos sus comentarios, déjenos no. sus recomendaciones, la imprecisión en el marcador, eh, la imprecisión de colocarme los cosos al revés. Eso perdónenlo, escúsenos, dispénsenos, estamos pagando la primera parada. Los nervios, hasta han visto ese, han visto el meme, hermano, el sí tranquilo y tiembla, así estábamos hoy por la mañana, necesitamos este espacio, vamos a seguir mejorando, eh, y bueno. Eh, Campana campanas díaz va llegando a su, a su final. final y no olviden que ustedes pueden pautar con nosotros entre chistichas, entre chistichas, no pero fuera de charla o sea pueden ustedes pautar con nosotros si ustedes sea que su empresa su negocio su emprendimiento, su emprendimiento si usted si usted es un tipo que repara neveras de icopor aquí, aquí lo anunciamos aquí lo anunciamos si usted es una persona que eh, hace crispetas que explotan para adentro, aquí, aquí lo anunciamos, lo anunciamos. Si usted vende hostias gratinadas, aquí lo anunció Uy, qué rico. Si sí. usted tiene una multinacional, aquí lo esperamos, con los brazos <laughs> abiertos. No, pero fuera de charla, queridos amigos, de esto nosotros eh, también los invitamos a que pauten. Miren, el rating está para ustedes y la idea es que, a ver, pues, por, por, por 6 millones de po no vamos a pelear, ¿no? ¿Por cuánto? Como por 6 millones de pesos no, no, no vamos a no, pelear. No, no, un tinto no, no. y un buñuelo arreglamos eso. Eh, pauten con nosotros. ¿A qué número nos pueden llamar, David? Si desean pautar con, con Campanas días si la gente quiere que su empresa, si lo anuncie, que lo anuncie David con su risa, que lo anuncie yo o que lo anunciemos a través de nuestra, de nuestro, de la plataforma, el máster, bueno, logramos hacerlo. ¿A dónde nos pueden llamar, David, Ricardo, Anaya, Tobón, el que dice lo que se le da la gana? 314-618-9427, su emprendimiento... Espere, espere, que la señora apenas está copiando. 314 14 618 94 27. Ahí está en la pantalla. Ahí está en la pantalla. 314 618 94 27. Su marca, su empresa, su, emprendimiento, su fábrica, su, carrito, su negocio, su, de su emprendimiento, su carrito de sándwiches. Lo que quiera. Lo que quiera. Vení, para lo que rápido. sea. Entre otras cosas, de verdad. Las personas que tienen su emprendimiento pequeño, su carrito, su negocito, obviamente no le vamos a tirar. No. Pero la idea es que todos podamos nos ayudemos, para... nos ayudemos nos ayudemos nos ayudemos nos eh, ayude de pronto en serio la gente que tenga el desayuno bueno hacemos el canje, se nos manda el cafecito la pauta, los buñuelitos claro. el caldito de costilla los huevitos revueltos los omelette y frutica picada y con mucho gusto nosotros eh, le hacemos ¿Nos vamos eh, a, en serio es que chiste, que se duermen. Sí. Bueno, ha sido un placer. Gracias a Dios, no a la vida y a la Virgen que nos permitió este excelente espacio de Campanas Días en América en la Red. Un montón de gente eh, conectada. Creo que en general hoy pasamos la prueba. Eh, eh, mensajes positivos, mensajes de que les pareció entretenido el programa. Eh, las recomendaciones son totalmente aceptadas. Y recuerden, hoy, en horas de la noche, a partir de las 8 de la noche, por las redes de YouTube y de Instagram de David Anaya Campana, una nueva propuesta, un nuevo grupo de trabajo, el viejo Pipe con el colectivo radiofónico. Uf, Ugranga, ¿Qué nómina no? Venía, nos la nómina. El, el colectivo radiofónico Bulleranga, transmitiendo Garcésco, de Cali para toda la galaxia, Felipe Garcés. Garcés. Ese tipo es Madre alegría locos. en pasta, ese tipo está loco, el señor Mario Andrés Lozada, más conocido como la melodía hecha persona, el sacerdote de las barras, el señor Bernardo o sea, Arcila. Bernardo Arcila parro yo, eh, Parra, ¿o yo? Parra, tremendo tipo para manejar equipos, para hacer producción audiovisual. Ye ye. El viejo Yeye, ye, que hoy no va a ye 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 llegar tarde por la tarde. <risa> <risa> oiga, la, oiga, oiga, tan directo, ¿no? Tan chiste, Dios entre, Dios el día siguiente, chanza y chiste. ¿Cómo? ¿Entre qué? <laughs> chanza y chiste. <laughs> es entre chiste y chanza. Ah, sí Es que uno medio ¿Entre lengua, qué? ¿Entre qué? Entre... Chiste y ch <laughs> <Esa bike. risa> eh, Y la contratación. Nuestro chef internacional. <laughs> Niñas, prepárense. Vamos mm. a tener a Simón de Roa. ¿Cómo? Simón de Roa. Oiga, un tipo del norte de Francia. Futbolero. De la pandemia lo dejó acá en Colombia. Lo adoptamos, futbolero, hinchada del Lille. Obviamente, el americano. Y hace una comida... Mamá mía. Y el invitado de hoy. Don Gustavo Adrián Ramos. El niño Adrián, vamos a festejarle su cumpleaños, lo sí. vamos a poner a cocinar y hasta de pronto lo ponemos a lavar los platos bueno. Señores, Nos vamos. 9 de la mañana, 24 de enero, gracias Yeye por, la, por el máster, por, por la magia, por permitirnos salir al aire Mario, mi hermanito del alma, gracias, mi Dios lo bendiga, Yo bendiga. La de Pirnos. es un placer, se lo digo y usted lo sabe eh, iniciar este proyecto eh, en lo personal Mario te lo voy a decir y a los oyentes y seguidores vos lo sabes eh, es, es para mí un sueño cumplido estar aquí la radio siempre me ha gustado creo que varias veces te lo dije Mario ayúdame a hacer radio quiero producir radio y vos me decías ya va a llegar el momento tranquilo calme esos frijoles y mire y, y llegó bandeja completica de frijol con todo, con, con lentejitas, caldito. con chicharrón y con Uy, todo. Entonces, es un sueño cumplido. Yo, la verdad, sí estoy muy, muy, muy emocionado. Y, y doblemente emocionado, Mario, empezar este nuevo proyecto al lado suyo. Es una persona que se ha ganado mi cariño, que se ha ganado mi aprecio, que se ha ganado mi respeto. Es un tipo que sabe <laughs> un montón de cosas. Y, el tipo, y es un placer para mí haber iniciado pues este proyecto. A todos ustedes, people. Qué bacano. La verdad, leo, leo, leo cosas, Mario. No sé si usted también lo está leyendo. Sí, usted, ye, ye. Y en verdad, casi todo es positivo. La gente le gustó, entretenido. Desordenadamente perfecto. perfecto. Campana Gracias días. a todos. Un Gracias, feliz Gabo. y bendecido día. No olviden la frase de esta Uli, semana. Uy, tavera, en la buena. Con mucha fe. Mi, mi hermano, hermano. Mañana ma todo cambiará. Con mucha fe. Mi, Mi hermano. hermano, mañana todo cambia. Diga gracias David, gracias Yeye. Eh, ye. Nos vemos el miércoles. Nos vemos en punto. el miércoles en punto de las 7 de la mañana. Con esto que se llama Campanas Días en América. En la red. En la red. Chao. No. Chao. Epa, nos fuimos. ¡Eh! Ay, a partir de este momento, llega a América en la red Campanas Días. El Titico Informativo de la Mañana. Un espacio para empezar la semana, recargar el miércoles y cerrar el viernes con la mejor información al mejor estilo. Desordenadamente perfecto. A partir de este momento, campanas días en América en la Red. Porque David Ricardo Anaya dice...